Hola amigos, ¿qué tal? Hoy traemos al canal este San John Corando y me diréis, pero si ya lo habéis probado en la pasada temporada, pero en este 2021 hemos decidido engranar un poco más esta gama del San John Corando y vemos esta alternativa que puede ser muy atractiva a nivel coste por kilómetro y es la alternativa GLP. Que además de estar beneficiada por una etiqueta eco medioambiental, nos ofrece un coste por kilómetro mucho más atractivo debido a este precio del gas licuado de petróleo. Además, lleva el motor gasolina. Esta sí es una versión de lanzamiento que equipa el motor 1.5 gasolina de 163 caballos y una caja manual de 6 velocidades. Y ya ahora mismo se ofrece otra motorización un poco menos potente para tener un poco más de equilibrio y un coste más razonable en esta gama del San John Corando GLP. Así que nada, vamos a darle un repaso breve y os cuento qué tal va este nuevo San John Corando GLP. Acompáñeme. Bueno, como ya hemos probado este coche, aquí os dejo la tarjeta de esa prueba de la pasada temporada, donde hago un análisis más profundo. Vamos a repasar brevemente. Este GLP no tiene ninguna diferencia a nivel estético, ni en interior, ni nada. Es un coche totalmente idéntico al resto de gama Corando. Vemos este nuevo frontal con ópticas también de luces automáticas y en un formato muy atractivo, con la luz diurna LED y aquí la antiniebla incorporado en este embellecedor negro, un capó muy plano pero con unas nervaturas que van a los laterales que dan mucho empaque, un lateral que como veis con unas dimensiones muy propias del SUV de este segmento, con estos pasos de rueda marcados y protectores en negro mate y unas llantas 18 pulgadas que este es un acabado entre el Limited y el Premium, es un acabado intermedio por ser una versión lanzamiento de este San John Corando, así que hay algunos equipamientos que pueden diferenciarse de la actualidad de todas las versiones disponibles, ¿vale? Así que aquí vemos, bueno, una línea, como os he dicho, marcada aquí por el capó, esta parte que inicia con el cromado que acompaña a las ventanillas en la parte baja, cristales oscurecidos, las barras en el techo y, por supuesto, como vemos, una línea algo deportiva aquí en esta saga y este pequeño nervio que le da algo de empaque y dinamismo a este lateral. Las carcasas del color blanco intenso que lleva esta unidad con los intermitentes allí incorporados. Las manetas delanteras son las que llevan los accesos manos libres con un pulsador si llevamos el mando en un bolsillo o en un bolso. Así que vamos a ver la trasera. Pues aquí la trasera ya vemos que, bueno, no hay ninguna diferencia con respecto a las versiones gasolinas puras o diésel. Sigue siendo el mismo Corando. Recordar que esto es una adaptación al sistema GLP y ofrece esta alternativa, pero el coche sigue siendo exactamente el mismo a nivel estético. Estas ópticas de nueva factura, de formato horizontal, con estas firmas lumínicas LED muy atractivas por la noche y este elemento que bordea todo el portón para darle mayor empaque. Esta zona alta, aquí con este pequeño elemento y un alerón en el color de la carrocería. Tenemos la antena justo allí en la parte del techo. No llevamos ningún techo practicable, ni solar, ni panorámico, nada. Es simplemente chapa. Y este elemento que vimos en el lateral, en negro brillo, da este remate a la continuidad de la luneta trasera. Un paragolpes con un protector de bajos también muy bonito en negro mate y en la zona central unos pequeños elementos que no simulan un escape falso, simplemente es algo más estético para darle el remate final a este paragolpes. Aquí llevamos las iluminarias con los intermitentes, independientemente de estas ópticas de arriba, y por supuesto los antiniebla en la parte baja, en estas iluminarias. Así que nada, emblema San John y Corando en aquel lado derecho. Dicho todo esto, vamos a ver el interior. Bueno, aquí vemos el maletero, un maletero que se ha visto reducido notablemente por el uso de la parte doble fondo para el depósito de 57 litros del GLP. Aquí he traído el carrito de bebé, el carrito de niño, para que veáis más o menos cómo nos quedaría el maletero al uso
con este tipo de implemento, ¿no? Es un coche, bueno, familiar, un coche que, bueno, por lo general puede tener este uso y por lo general tendríamos que llevar un carrito en un maletero como este. Así que estamos con un maletero con una buena profundidad, pero nos queda limitado para llevar a otros bolsos. Esto debido a que debajo de estas bandejas llevamos el gran depósito de 57 litros y algún hueco por los laterales para aprovechar a objetos pequeños. Pero sinceramente al uso es bastante limitado para llevar objetos de mayor capacidad. Llevamos aquí un conector 12 voltios, unos ganchos justo en aquel lateral y una luz interior para iluminarnos un poco el maletero. Llevamos esta cortinilla para poder tener esto un poco más optimizado y ya con esto podremos ver que es un maletero con una gran altura, una boca de carga muy correcta, pero que estos 550 litros que tiene el SsangYong Corando inicialmente con la versión GLP se ve algo más reducido. Bueno, vamos a ver las plazas traseras. El SsangYong Corando tiene un buen espacio en las plazas traseras. Aquí no hay ninguna limitación con respecto a ser una versión GLP. Los acabados son plásticos duros. Aquí inserción en negro brillo. Eso sí es verdad que este coche tiene mucho negro brillo en el interior y plásticos duros en casi todos los elementos principales del coche. Alguna inserción en similpiel que nos permite tener un poco más de sensación de calidad. Llevamos este tapizado con acabado mixto en tela y símil cuero, no se desplaza la banqueta. El mullido es correcto, es cómodo, las lumbares sujetan relativamente bien. Aquí llevamos la silla ISOFIX para ver ahora la plaza central qué tal es y el espacio que nos queda con la silla ISOFIX anclada. Llevamos un espacio con relativa comodidad, bolsillos justo aquí en la parte del respaldo. Y podemos extender las piernas justo debajo del asiento. Así que tenemos una comodidad muy buena en estas plazas traseras. Llevamos un conector 220 en la consola central, pero sin ningún tipo de salida de aire de la climatización. Algo que a día de hoy se agradecería tener en este tipo de coche de este segmento. Vamos a ver la plaza central. Automáticamente ya no puedo. A nivel de anchura es muy incómodo al llevar una silla ISOFIX, por supuesto, pero el mullido es algo más elevado y aquí me reduce a unos 2 dedos de altura al techo. Así que bueno, aquí para un adulto es prácticamente imposible al llevar una silla. Si no llevamos nada, es una plaza central un poco más viable, ¿no? De uso, pero vamos. Es prácticamente para dos adultos en los laterales y una persona más pequeña que yo, por ejemplo, que pueda hacer un uso esporádico de esta plaza central. Dicho esto, vamos a la parte delantera. Bueno, las plazas delanteras tenemos buena apertura, al igual que en la parte trasera. Aquí las calidades se mantienen prácticamente intactas. Si hay algunos elementos para compartir diseño con el salpicadero, como esta inserción en este plástico simulando un poco metal, pero bueno, le viene bien, le da una continuidad a todo el lateral, algo que está tan de moda. Y por supuesto, no podía faltar el negro piano que va en toda esta zona para acompañar las pantallas, tanto de la parte de cuadro de instrumentos que lleva de manera de serie en esta unidad que os he dicho que está un poco a medio camino, así que incorpora el cuadro de instrumentos digital. Un cuadro de climatización Bizona de buena lectura y buen uso con todo el sistema de desempañadores, tanto delanteros como traseros. Además, en esta zona llevamos el botón de encendido y los dos pulsadores para la calefacción de los asientos delanteros. Aquí una pequeña goma, una pequeña bandeja engomada. El orden de los factores no afecta al producto y un conector 12 voltios y uno USB en esta parte. Así que podremos llevar el móvil, no es de carga inalámbrica, así que no tendríamos ese plus de comodidad, pero sí que va algo cómodo y entra bien un móvil. En esta zona, bueno, la consola típica de todo coche a día de hoy, con su palanca de cambios, con su faldilla en cuero y el sistema de modos de conducción normal y sport para este Corando. Dos portabebidas y aquí otra bandeja, por ejemplo, para dejar un mando si queremos objetos más pequeños. En las puertas sí llevamos generosas portabotellas y una bandeja para objetos más pequeños. Así que bueno, un volante con buen tamaño, un buen tacto, no es de mis favoritos en cuanto a diseño y botonerías que sinceramente están bien resueltas, tiene buen uso.
tiene estas palanquillas que a mí particularmente no soy muy a favor de ello, ya que cuando giras, pues te puedes tocar con una de ellas y cambiar la emisora o subir y bajar el volumen sin quererlo, ¿no? Dato curioso, en el interior, que sí va diferente con respecto a todos los modelos, es el pulsador e indicador del nivel de depósito del GLP, que va justo aquí integrado arriba del aireador del clima. En esta zona hubiesen ubicado, como es algo a posteriori de la fabricación y producción de este coche, hubiese quedado bien en otra zona un poco más, no sé, disimulada, pero bueno. Quedó allí en ese sitio. La verdad es que, sobre todo de noche, con la iluminación de los indicadores, destaca un poco aquí en la ventanilla, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Es práctico, simplemente pulsas si quieres ir en modo GLP o gasolina. Inicialmente, si tiene depósito con GLP, va activo y automáticamente, en cuanto calienta el motor de gasolina, pasa ya al modo GLP si tenemos dicho combustible. Guantera con buen tamaño, buena capacidad general y poco más. Así que bueno, aquí tenemos el portagafas, sistema de iluminación y todo bien hecho, bien armado. Mayor detalle no hay. Así que bueno, vamos a ponernos al volante y ahí sí os voy a contar un poco más de novedades con respecto a esta versión GLP. Acompáñame. Bueno, ya estamos dentro de este SsangYong Corando GLP al volante de este coreano que desde el año pasado en la prueba que hicimos nos dejó muy buenas sensaciones y nos tocaba probar un poco qué tal va esta motorización GLP. Motorización no, es un simple motor gasolina pero con adaptación a combustible GLP. Tendríamos los 50 litros de capacidad de gasolina más 57 litros de GLP, de gas licuado de petróleo, con lo cual nos tendría una autonomía más extendida que un motor gasolina único o incluso el diésel, dependiendo de los consumos, por supuesto. Consumos que ahora más adelante os hablaré que son algo altos, pero ya os hablaré un poco más al detalle. A nivel de uso, el coche es confortable, es un coche que tiene un buen trazado, la suspensión tiene unas inercias acordes a su tamaño y a su segmento, ha dado un buen salto de generación, eso es indudable, y a nivel de frenada también, bueno, está correcta, no es tampoco una mega frenada, una mordedura increíble, pero el recorrido del pedal, los primeros toques son muy suaves y luego ya sientes cómo abraza ese disco el freno, así que a nivel de fatiga y de uso es correcto. Luego, el puesto de conducción, tenemos buena visibilidad en los espejos exteriores como en el interior. Los exteriores, en este acabado, que una vez más os digo, es un acabado intermedio entre el Premium y Limited por la oferta de lanzamiento, así que puede variar un poco el equipamiento con respecto a lo que están ofreciendo a día de hoy en los concesionarios. Llevamos detección de ángulo muerto, control de carril, que como veis está todo el rato saltando, es algo invasivo, también es que en este momento iba muy cerca del rayado, así que es un equipamiento de seguridad de SAS de SsangYong muy completo, que ya lo hemos hablado en anteriores pruebas, sobre todo del Corando, y en este modelo también lo equipa, así que vamos, en ese sentido el equipamiento de seguridad está muy completo. A nivel de conducción, la caja de cambios es muy buena, tiene un buen recorrido, son 6 marchas, ¿vale? Y con el motor de 163 caballos que nos ofrece este SsangYong Corando, un motor 1.5 gasolina que también solo se ofrece a día de hoy para versiones más altas de gama. A nivel de GLP, vamos un poco ya en desgranar este tema del GLP. A mí me ha dejado unas sensaciones un poco escasas a nivel de bajas vueltas o incorporaciones. No sé, siento que el coche no le gusta demasiado este GLP y es muy, muy, muy pachón. Incluso se te puede calar en cuanto vas a salir con él. Luego de
altas vueltas ya el coche se comporta muy bien, tiene un buen desarrollo e incluso lo puedo ligar un poco al tema de temperatura. En cuanto el coche está a una temperatura baja, digamos que el coche está con poco tiempo de encendido, el coche, lo que son los cambios y esas vueltas, se siente mucho como tienes que subir de marcha para poder arrancar el coche, porque se cala fácilmente. Es una sensación que puede ser muy personal, ¿vale? Pero me ha dejado ese pequeño mal sabor de boca en esos pequeños tramos, ¿no? De conducción. Sí, es verdad que luego, ya con temperatura adecuada y sobre todo a nivel de conducción normal, ya durante trazados de carreteras secundarias, autovía, incluso ya incorporaciones, el coche va muy bien, no tiene mayor problema. Y aquí es donde le veo otro problemilla que pasa siempre, es que el consumo del GLP está siempre por un litro por encima del gasolina, y pasa exactamente igual aquí. Estamos ahora mismo en una media de 8 y 9 litros de consumo. Si vamos ya un poco alegres, seleccionando aquí el modo Sport, por ejemplo, ya automáticamente podemos estar tocando los 10 litros sin ningún problema. Así que, una vez más, os digo, si estáis pensando en una opción GLP, por tema de consumos, el coche va a consumir, ¿vale? Aquí el coste kilómetro litro es donde vamos a estar un poco más competitivo, ¿no? Porque el coste del GLP es mucho más económico que el gasolina, así que allí es donde está, digamos, la ventaja del uso del GLP. El sistema start-stop también me ha dejado un poco ese sabor ya típico. Le digo típico porque son pocos los casos de coches que el start-stop vaya tan fino. Y es un start-stop muy lento, que en el momento que vamos a hacer incorporaciones o vamos a algún arranque, pues entre que pisas el embrague, metes la marcha y vas a acelerar, el coche aún no ha encendido, o sea, está en ese proceso de encendido. Y como es tan suave, porque eso sí es verdad que el coche es muy suave, el encendido es muy silencioso, pues prácticamente ni te das cuenta en qué momento ya ha encendido. Tienes que estar todo el rato mirando el cuenta revoluciones para ver si de verdad el motor ya está encendido y poder dar marcha. Así que yo sinceramente recomendaría no hacer uso del start-stop si esto te invade demasiado la conducción. Un detalle que me ha llamado la atención con respecto a esto de las paradas en frío, que se cala un poco en cuanto arrancamos en modo GLP, no sé, hay algo que no me termina de convencer en este sistema para este coche, y también ha sido en el uso de la gasolina. Ahora mismo en toda la prueba hemos hecho mucho uso del GLP, prácticamente en toda la prueba, ¿vale? Pasamos en algunos momentos puntuales a gasolina para ver realmente cómo tiene el comportamiento, y eso ya lo hemos probado también en la otra prueba, que era únicamente gasolina. Pero aquí sí nos hemos dado cuenta que en un uso total de GLP, el consumo de gasolina, lo que es el depósito, también baja notablemente. Eso me quiere indicar que el coche usa mucha gasolina para poder calentar todo el sistema, la motorización, para poder dar paso al GLP. Esto en otros coches también hace lo mismo, porque es el mismo sistema, pero la gasolina yo creo que dura un poco más. En este caso la gasolina baja notablemente, y bueno, es algo que he visto y que puede estar por ahí los tiros. Sin embargo, es un coche en líneas generales muy bueno, un coche fácil de conducir, muy cómodo, confortable, con buen espacio. El maletero, como habéis visto, está ya algo más limitado por el uso de la parte baja del maletero, del suelo, y es lo que tiene, ¿no? Nos quita algo de litros y de confort a llevar más litros y objetos en este maletero. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, un capítulo un poco repetitivo mediante el modelo, pero nos gustó esta opción de enseñarles un poco la motorización adaptada también a GLP para ofrecerles esta etiqueta medioambiental eco,
que viene muy bien para este tipo de coches, un coche amplio, cómodo, confortable de conducir, unos consumos algo elevados, si es verdad, pero que en líneas generales este SsangYong Corando ha dado un salto de calidad muy muy bueno. A modo de GLP, ya como os he dicho en la parte dinámica, me ha quedado un poco una sensación un poco extraña, sobre todo en bajas vueltas, en incorporaciones, sobre todo cuando está muy frío el coche, además que estamos ahora en invierno y bueno, cambia un poco el uso, ¿no?, de los coches, pero se siente que es un motor que necesita un poco más de brío y el GLP le he sentido que le quita un poco a bajas vueltas, sobre todo. Es algo, bueno, una opinión muy personal y que me ha dado esa sensación que no me gustaría del todo. Pero para quien le gusta este modelo y quiere un coche por este precio tan atractivo, en esta unidad que viene tan equipada con el sistema SAS de SsangYong, el equipamiento interior, cuadro, vamos, todo lo que trae este coche, pues es un coche que sí tiene muy buen equipamiento y que por 24 o 26 mil euros te puedes hacer con esta unidad con un sistema GLP, un coche grande, bueno. Ya si vas a una motorización más pequeña, las 149 caballos, que ya pudieses tener un poco más de margen a nivel de coste, también te puedes hacer, pero con menos equipamiento. Ya es un poco jugar a vuestro bolsillo y opciones de configuración. Es un coche válido, un coche, bueno, que ha dado un buen salto. SsangYong van por muy buen camino y a nivel dinámico está aprobado. Yo le daría un 7 de 10, que no está nada mal. Así que, bueno, amigos, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, que nos haces un gran favor, es gratis y a nosotros nos viene fenomenal para seguir creciendo en esta comunidad. Y déjanos tu comentario aquí justo debajo. Debajo también tenéis el enlace a la prueba escrita, a supermotor.online, para que tengáis más datos sobre esta prueba y sobre el coche. Así que nada, amigos, agradecerle seguir visitándonos y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y también en el canal de Twitch, que estamos todas las semanas en directo haciendo actualidad del motor y más avances sobre las pruebas y cualquier duda que tengáis. Muchas gracias y hasta pronto.